Saludos y bienvenidos a nuestra cita habitual de los jueves en categoría mayores. Una edición esta en un formato especial, resumen de lo que ha sido la temporada. Una temporada en la cual nace a través de tres piedras angulares que han hecho posible que esta temporada de inicio en categoría mayores pues hayamos llegado a realizar 15 programas. 15 programas con su formato habitual y dos programas especiales. Esas piedras angulares han sido nuestro Ayuntamiento de Cartagena, a través del Área de Bienestar Social, la Federación de Asociaciones de Centros de Personas Mayores de Cartagena y, por supuesto, pues el medio donde se está emitiendo este programa de categoría mayores, como es Telecartagena. Para ello contamos esta noche con la presencia pues, de nuestra alcaldesa, recientemente nombrada, Noelia Arroyo. Buenas noches, Noelia. Hola, Paco, buenas noches. Buenas noches, Loles, y buenas noches, María. Y bueno, pues ya que Noelia ha hecho mención, tenemos también, por supuesto, a la presidenta de nuestra Federación de Asociaciones de Personas Mayores, María Beteta. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues igualmente encantado de tenerte aquí. Y bueno, pues a Loles Rodríguez, la responsable de programación de Telecartagena, por el cual pues también categoría mayores se ha estado emitiendo desde el 4 de febrero, que fue el primer jueves que se emitió este programa, en este caso el programa cero, que la recordaremos. Buenas noches, Lole. Buenas noches a todos. Bueno, pues lo que queríamos hacer sobre todo, en principio, es recordar cómo fue hace casi 6 meses, casi medio año, cuando nos acercamos al Palacio Consistorial. Allí nos esperaba nuestra alcaldesa, Noelia, muy predispuesta a poner en marcha una idea que, bueno, de la propia área de bienestar social. Pero bueno, vamos a recordar esos momentos, ¿parece? La idea surge a raíz de la situación de la pandemia para tener a nuestros mayores entretenidos y, sobre todo, activos. Y surge de una iniciativa de la Unidad de Mayores, que sabes que desde la Concejalía de Servicios Sociales, en permanente coordinación con otras concejalías, como por ejemplo la de Deporte, siempre están innovando y creando nuevos formatos junto a la Federación de Clubes de Mayores de Cartagena y su comarca, para que nuestros mayores puedan hacer deporte, para que puedan hacer talleres de todo tipo, manualidades, temas culturales, y que en definitiva este confinamiento se haga lo más ameno posible. Gracias sobre todo a la colaboración también de Telecartagena, que en este proyecto es parte fundamental, y poniendo en valor al final los recursos que tenemos en el ayuntamiento. Hasta la fecha lo hacíamos de manera presencial y ahora pues la situación nos ha obligado a reinventarnos y creo que nuestros mayores lo agradecerán. Mira, Paco, desde el año pasado ya cuando nos llegó lo que nos llegó, sobre todo en este de esta pandemia, pues la verdad es que la concejalía se tuvo que poner a pensar a ver qué podíamos hacer de actividades, puesto que hacíamos tantísima actividad como las hacíamos siempre. Entonces pensaron y ya se hizo una pequeña cosa más o menos como esto que ahora nos estáis haciendo. Y gustó. Así que eso y muchas cosas más que hemos seguido haciendo todo el año para poder tener los clubes más o menos en el entretenimiento, si no se suple lo que se hacía antes, pero por lo menos ir haciendo cosicas que vayamos estando activos. Pues mira, desde que surgió la pandemia, ya en el marzo del año pasado, empezamos a trabajar con servicios sociales realizando una serie de talleres para el verano. Los mayores ya no podían ir a hacer los talleres ahí a la concejalía y los hicimos desde la tele. Y ya surgió la idea de seguir trabajando con ellos y dándole más participación en la cadena y ahí ya surgió el contactar contigo y, sí, y el programa Categoría Mayores. Bueno, ¿qué os parece? Empezamos por nuestra alcaldesa Noelia, eso hace casi 6 meses cuando hicimos esa primera visita, pues requerida sobre todo por la situación, como ha dicho también María, de hacer cositas. Yo creo que esas cositas que hemos ido haciendo, bueno, por lo menos por la respuesta que hemos visto en nuestros centros, que para mí es una experiencia bestial, la que he pasado visitando a los centros y conociendo a nuestros mayores. ¿Qué valoración inicial podemos hacer, alcaldesa? Bueno, yo creo que muy positiva porque el objetivo del programa se ha cumplido, ¿no? Que era mantener a todos nuestros mayores conectados y darles
al final un entretenimiento de calidad en materia de deportes, sobre todo de sensibilización, de prevención, consejos, el cómo no sentirse solos, que luego hemos acompañado con otras campañas, ¿no? También que hemos ido realizando en estos meses en la Concejalía de Servicios Sociales, el motivar también a los jóvenes y voluntarios que han estado en permanente contacto con nuestros mayores para que si tenían alguna necesidad, si se sentían en un momento determinado al margen de la familia o fuera del contacto de la familia, porque la familia estaba trabajando, porque tenía obligaciones con los niños. Recordemos también que muchos niños han tenido que seguir las clases también en casa y todas esas necesidades que han ido surgiendo, que nos han cambiado la forma de vida y que nos han hecho adaptarnos a la situación COVID, en nuestros mayores era mucho más compleja y sin embargo los hemos mantenido muy activos y más jóvenes que nunca. Lo que pasa es que yo me he quedado ahí un poco pensando, Paco, que lo que nos faltaba era tu valoración, que tú eres el que ha estado con todos los testimonios y con toda bueno, en todo, contacto todo con llegará, ¿verdad? El programa acabamos y tú tienes empezar. Que hacer la valoración de acabamos estos 15 programas. Acabamos de empezar el programa, yo lo tengo puesto aquí en mi chuleta para el final del programa, pero bueno, porque para ti ha sido una experiencia increíble y lo sabemos bestial, todo porque sí, te emociona bestial. Muchísimo, incluso se te nota, ¿no? Cuando hablamos contigo, porque claro, una de las principales del éxito de este programa, de los aciertos, de los principales aciertos, ha sido ficharte a ti. Y tenemos que decirlo. Yo estoy encantado de haber, con eso cumplido mi objetivo, el sentarme y el ir, pues no sé, a Tallante, a Perín, a la Aljorra, a la Manga, a la Zoía, bueno, a todos los sitios, a los más de 40 centros que hay, son 43, ¿no, María? Sí, 43. Y ella lo sabe porque hemos hecho un trabajo y una conexión. Sí, yo creo que todos los días prácticamente hemos tenido alguna comunicación por vía audio, ¿verdad? Mucho, mucho. Te vamos a echar de menos. Bueno, que al hilo de lo que dice nuestra alcaldesa, para vosotros y tú como responsable o representante máxima de las personas mayores y que ya está en contacto con ellos continuamente, pues para coordinar esto también, mucho. ¿Qué impresión tiene poco también de lo que ha podido hacer en este caso Categoría Mayores, es decir, nuestro ayuntamiento y Telecartagena, para aportar esa parte de espacio que por la situación de la pandemia queríamos por lo menos intentar ayudar un poco? ¿Cómo lo valoras tú, María? El conjunto, magnífico, todo. Lo mismo Telecartagena, lo que es la labor que ha hecho, del ayuntamiento no hablemos, yo siempre, el ayuntamiento es esencial en nosotros. Los presidentes, no te puedes imaginar cómo te tienen. Lo valoramos, alcaldesa. Presidente de honor. Lo valoramos muchísimo, no te lo puedes imaginar. Además, constantemente, y cuando empecemos a hacer nuestras actividades, sí. Él se va a coger kilos. Verás cómo se le va a notar, porque está invitado a todas las comidas. Sí, eso es verdad. Tengo un compromiso, una agenda, porque conforme ahora veremos en el formato. Bueno, aquí podemos hablar cuando sí. queramos cada uno, no es la estructura de cerrado, sino una tertulia y comentar, porque al final estamos para eso. Que yo llevo una agenda ahí anotada larga de ir a visitar a los centros, cada uno con el deportista de cada programa, por lo tanto, pero bueno, iremos encantados. Lole, tú como bueno, responsable del medio que ha hecho visible, nunca mejor dicho, y dado visibilidad todavía un poco más a nuestros centros de personas mayores, ¿cómo has visto esta experiencia? Ha sido una maravilla, ya, no solamente este, porque nosotros ya empezamos en el verano primero de la pandemia y echamos una mano con la Concejalía de Servicios Sociales haciendo los talleres de verano que siempre hacía, y de pronto se encontraron que no podía llevar a la gente, entonces pensaron, bueno, pues lo hacemos por la tele y que tengan un día para verlos. Luego llegaste tú y dijiste, ¿y si hacemos esto de categoría mayores? Pero es que además también hemos hecho los talleres de... Los talleres, no, no pierdas el ritmo, que a María ha sido la número uno, que lo ha seguido, para también mantenerlos activos, haciendo deporte en casa tranquilamente, porque estaban en casa, hemos estado todos en casa y había que hacer algo. Y yo creo que los mayores han sido uno de los más afectados en esta pandemia que hemos sufrido, porque incluso la familia también no quería acercarse mucho a nuestros mayores para protegerlos, pero eso también conllevaba un poco de soledad por parte de los mayores, me imagino. Eso lo tiene que saber más María. Yo sí, sí, en ese aspecto la televisión ha hecho mucho, y sobre todo volviendo a la gimnasia,
Yo concretamente, y yo cuando me gusta algo empiezo a llamar gente y no te lo puedes... Sí, lo sabes, sí. Y es bueno que se corra la voz. Claro, yo cojo... Las cosas buenas hay que... Mira, esta mañana yo me he puesto, está esperando, con la tarjeta puesta, está esperando empezar la gimnasia. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué, hoy no me han dado? El vídeo de... A las 10 en punto, no falla ni una. Hombre, se lo he dicho a Loli y Loli entusiasmada. No me digas, María, digo, lo han puesto entero. Me lo he visto en tele, digo, el vídeo que presentamos el otro día en el centro de mayores. De... Sí, la campaña de contra la soledad. Narrándolo para combatir la soledad. Bueno, es que me gusta mucho eso. La narración con Mercedes, me encanta. Esta mañana que lo he estado viendo tranquila. Y el actor principal, Isidoro. Hombre, imagínate. Lo conocimos el otro día también en el centro de Día de los Dolores. Bueno, pues eso, entonces yo he terminado, lo he visto entero y a continuación me he puesto a la gimnasia. La gimnasia, digo, no me muevo hasta que no termine de hacer la gimnasia. Después me he ido al médico y ya he hecho de comer a mi hija, me he hecho muchas cosas, pero la gimnasia es importantísima. Bueno, pues si os parece, vamos a seguir un poco respetando en parte, aunque es un programa especial, resumen, el formato del programa y, bueno, una de las partes principales a las cuales también estamos muy agradecidos y del primer momento que yo contacté con ellos, que eran nuestros deportistas, se mostraron pues enseguida predispuestos para colaborar, sobre todo por la situación, por la causa, más que la causa, el motivo, ¿no? Que era estar cerca de nuestros mayores y poder ser un nexo de unión. Y esos momentos también, agradecer ahora mismo a todos esos deportistas que han pasado, y la mejor manera también podrá ser de que los recordemos un momento. Decirles que les necesitamos, que para nosotros son básicos en nuestra sociedad. Ellos son la voz de las experiencias, han vivido más que nosotros, son personas a las que merece la pena escuchar. Hay que aprovecharse de ellos, de esa experiencia que tienen, de esa experiencia de años que han vivido, de situaciones difíciles que han pasado. Como lo que te dije de los valores, son gente de bien que te inculcan buenos valores. Que tengan su entretenimiento y su peso en la sociedad que tienen y se han ganado. Para mí el respeto a los mayores es algo súper importante y creo que tiene mucho que transmitir. La tercera edad muestra, es la mejor representación de grandes valores. Pues José, yo tengo una abuela de 94 años y se me hace muy duro porque, pues como todos, no puedo abrazarla. Y hacer lo que a uno le guste. Y dentro de lo que yo pueda colaborar, aquí me tienen para cualquier cosa que necesiten de mí. Se les quiere muchísimo. Es como a los niños y a los abuelos, al final, es como a los que más se les quiere, ¿no? Es, no sé, una ternura al final. ¿Y qué deporte te gusta o te llama la atención? Han dado en el clavo, ¿sí?, en cada pregunta que me han hecho. Calle número 1. Ángel Gómez Sánchez, Mandarache, Cartagena. Bueno, se fortalece uno. Así que muchas gracias, ¿eh? Un abrazo a todos esos mayores. Esto puede ser la mejor entrevista que he tenido, de verdad. Bueno, pues habéis podido ver la variedad de deportistas de todo prácticamente el ámbito deportivo, desde el ajedrez hasta natación, tenis de mesa, todos dispuestos a colaborar y la verdad que para ellos también ha sido una experiencia, porque el escuchar pues preguntas curiosas que le hacían nuestro mayor y que luego ellos también tenían el momento de poder preguntar, pues bueno, igual que se ha escuchado ahí, la valoración que han hecho también de lo que para ellos supone el término o tercera edad o persona mayor, pues creo que también, no lo sé lo que pensáis vosotras. Han valorado mucho la experiencia de todos ellos y quizá muchas veces no los oímos. Pensamos que nosotros como gente más joven, vamos de otra época. Quizás nos equivocamos porque todo vuelve a pasar, ¿no? Hombre, el objetivo era que si hay un bienestar social importante, que hay mucho, es el deporte, la salud, y bueno, y el deporte y salud va unido por eso, era el, pues no sé si el pretexto también, el momento que pensamos en la idea, y bueno, pues en este caso el responsable del área de bienestar social, que sigue siendo, aunque es alcaldesa, ¿no? Y de deportes. Y de deportes, pues puso en marcha y demás, dijimos, pues bueno, vamos todos para adelante y bueno, creíamos también importante recordar esta parte, sobre todo por ellos, que en su momento se mostraron muy, muy receptivos. Después de los deportistas,
y junto con ello, pues la parte fundamental en la cual va destinado y dedicado el programa, pues son nuestros mayores, nuestros centros de personas mayores. Que oficialmente, María, ¿cuántos son? ¿Centros? 43. Bueno, a lo mejor alguno no ha podido colaborar, pero ha sido por circunstancias personales, que precisamente, ¿verdad, María? Un par han sido, dos creo, dos, por tres. Por situación personal de salud también, es que y demás. Hemos tenido un presidente, fíjate, de los 43, cuando los llamé yo para empezar, que me llamó Paco para empezar esto, los llamé a todos y estaba contentísimo, hasta que llegué a un club y estaban con COVID él y la mujer. Pero gracias a Dios está la mujer está bien y él está reponiéndose. El único que ha pasado eso. Entonces han sido dos o tres nada más. Bueno, han participado todos con mucha ilusión, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, ¿eh? Y además es que han estado contentos. Yo tengo que transmitirlo, decirlo a vosotros, porque daros las gracias a todos, porque todos han estado muy contentos. Empezaron, pero empezando a ver ya los programas y ya deseando, María, a mí no me han llamado, a mí no me han llamado. Esperaros que tenéis que ser uno detrás de otro. Es decir, que cada semana, fíjate, parece mentira que sea seis meses ya que empezamos, ¿eh? Es que se pasa el tiempo que se pasa volando. Y sobre todo nosotros los mayores, para nosotros seis meses son seis años luego a luego. Bueno, pues vamos a recordarlo a nuestro centro. Vamos a recordarlo. María, ¿cómo os ponéis en contacto unos con otros? ¿Cómo lleváis entre vosotros el estar en los de la manga, con el Algar? Llamándolos yo. Cuando hay que llamarlos para algo, los llamo yo. ¿Y en algún momento del año os juntáis? Nosotros nos reunimos. Tienen un grupo de WhatsApp. Claro. En donde que están todos y además con los profesionales de servicios sociales. Ah. Madre mía, qué locura de grupo. No, yo no estoy. Te falta el único grupo. En un momento determinado tuve la tentación, pero María me aconsejó mejor y yo creo que es bonito mantener el contacto con cada uno de ellos, pero también limitar los temas a lo que le interesa nosotros, a cada asociación y a la federación. Estuviste allí para cerrarlo, tuvimos una reunión, los llamo siempre cuando quieren, tienen que decirle algo. Son muy reivindicativos, Noelia. No, pero qué va. Son reivindicativos, pero tienen mucho sentido común, ¿no? Porque son nuestros mayores, la voz de la experiencia, plena sabiduría. Y es curioso porque hay que agradecerles que desde el primer momento. Yo recuerdo que hicimos una reunión con María y con todos los presidentes
semanas previas a que se decretase el estado de alarma, cuando ya la situación se estaba complicando, cuando veíamos que teníamos que ir a un confinamiento obligado, y nos reunimos con todos y les dimos la información que nos estaba llegando desde Salud Pública, con la responsable de Servicios Sociales, con la coordinadora, con el responsable de la unidad de mayores, bueno, y Loli, con Leoncio, María, recuerdo también que ese día nos acompañó Mercedes, también la concejal delegada, y les trasladábamos, Lucía, he dicho la coordinadora, no he querido decir Lucía, porque bueno, pero he dicho la coordinadora. La coordinadora en aquel momento, que era Lucía, y le transmitimos con absoluta honestidad y transparencia que teníamos que cerrar los clubes, las sedes. ¿Cuándo fue la fecha esa? Bueno, tenían que cerrarlo ellos. Pues el 13 de marzo se decretó el estado de alarma, fue unos días previos, la semana previa. La semana anterior tuvimos que buscar su complicidad para que ellos pidiesen a los socios que poco a poco no entendieran y no fueran de manera masificada, ¿no?, a los locales sociales, evitar ya algún tipo de programación. Y bueno, su comportamiento desde el primer momento fue ejemplar. Entendieron la gravedad de todo lo que estaba sucediendo, pero antes de que sucediera, que era la complejidad. Claro que luego ya todos vimos lo que había, lo que había, pero al principio nos costaba mucho trabajo pensar. No teníamos mascarilla, no sabíamos tampoco a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Y sin embargo, fueron nuestros principales aliados para dar ejemplo, para aplicar la norma, para transmitir esa información que nos llegaba desde Salud Pública a todos los socios, y luego ya, pues, durante todos estos meses han sido la voz de la experiencia. Y el contacto con ellos durante todo este tiempo, durante el teléfono, me quedé sin gigas y todo. Tuve que llamar a vosotros porque me quedé sin teléfono y tuve que compraros. Ese primer mes me quedé sin gigas con ellos, con las llamadas. El contacto fue permanente por llamada, por grupo de WhatsApp que tienen con Loli, con Leoncio, con Felisa, ¿no? Con todo el equipo de la concejalía que... Y ellos llaman mucho también cuando tienen... Que han hecho seguimiento pormenorizado, y luego, bueno, en el servicio de teleacompañamiento que utilizamos, de ayuda a domicilio, de comidas a domicilio, la programación que decimos... Claro, es que... Ellos han sido además los que también nos han advertido y alertado en determinado momento de situaciones que se generaban en sus barrios. Han participado en todo el proceso. Yo recuerdo especialmente, además, cuando fui al Palacio a hacer la entrevista contigo, que venía de hablar también con María, una cosa, además la comenté en el programa y se me quedó grabado, de lo que me comentaste, María, de la preocupación y la lamentación que tendrían muchos mayores de ver si van a poder volver a su centro de personas mayores. Me emociona cada vez que lo hablamos, me emociona. Porque creamos que no, al final, bueno, pues está en una edad avanzada también, y a lo mejor los días, las semanas son muy importantes. Y bueno, pues ya esa pregunta luego la haremos, alcaldesa, a ver si hay alguna buena noticia, es decir, que será la pregunta del millón, ¿cuándo van a poder volver a los centros de personas mayores? Eso me lo dijo ella, bueno, todavía. Lo dejaremos para el final. Ah, bueno, eso ya aclaró. Continuamos, ¿vale? Precisamente al hilo de ver dos de las partes importantes del programa, como son nuestros deportistas y sobre todo nuestros mayores, pues surgió una sección que era una sección y es importante, y uno de los sentidos del programa, que era conocer y tener curiosidad por parte de nuestros mayores, preguntando a nuestros invitados, a nuestros deportistas. Y también los deportistas también hacían propiamente lo mismo, preguntando a nuestros mayores. Tenemos un ejemplo ahí muy curioso. Muy bien. ¿Os parece que recordamos un momento y comentamos? ¿Te satisface más ser atleta o ser entrenadora? ¿A qué edad empezaste a nadar y a competir? ¿Qué supone para ti poder participar en los Juegos Olímpicos? ¿Cuál es tu objetivo en la participación en los Juegos de Tokio? ¿Has jugado en la élite del tenis de mesa? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hola, Rainer. ¿Cuáles son los objetivos de tu club para esta temporada? Tu club es el Al-Safiti.
Hola, Reina. El tenis de mesa no es deporte del cual es fácil ganarse la vida. ¿Lo compaginas con el trabajo? ¿Cómo está siendo tu experiencia como entrenador en el equipo nacional? Qué emoción sientes cuando te subes a un podio, recoges una medalla o un premio representando a España, que es tu país. ¿Cuáles son tus objetivos como deportista o gran reto? ¿Y qué dice y piensa tu familia de que sigas compitiendo todavía? Cuando empezaste a jugar al ajedrez, ¿llegaste a pensar que llegarías tan alto como has llegado? Juanjo, ¿cómo fueron esos momentos de tu debut en Primera División? Juanjo, ¿qué opinión tienes sobre la herramienta del VAR y su utilidad? ¿Cómo fue tu inicio en el fútbol y tu debut? Vamos a ver, Eduardo, a lo largo de toda tu vida, que habrás tenido muchas experiencias, a ver, recuérdame uno de los días más bonitos que hayas vivido en tu vida. Bueno, mi siguiente pregunta va para Jerónima. ¿Cómo ocupa el día? ¿Qué actividades lleva a lo largo del mismo? Felipe, pues me gustaría saber qué opinión te merece el deporte del atletismo y cuál es la prueba que más te gusta. Esteban, ¿cómo estáis llevando el no poder realizar el uso normal de vuestras instalaciones para realizar las actividades? Oye, Bartolo, ¿qué tal se te da el deporte de la natación? ¿Y por allí tienes sitio para practicarlo bien? Antonio, la primera pregunta va para ti. ¿Qué opinión te merece la labor del trío arbitral? Juan José, ¿en vuestro club hacéis alguna actividad deportiva? Fulgencia, ¿cuál es la función y responsabilidad de una presidenta de un club de personas mayores? Aparte del asiático que me recomienda, ¿qué se puede hacer? ¿Alguna cosa más en el Arbujón? Trini, me gustaría saber si tienes nietos y en caso afirmativo, pues, ¿qué significan para ti? Pues no sé lo que ha parecido, pero bueno, ahí hemos visto un resumen de esos 15 programas, pero la cercanía con la cual los deportistas y también nuestros mayores pues tenía esa complicidad, más allá del contenido de las preguntas, creo que también ha quedado de manifiesto y claro. Y bueno, pues no sé. Pero debe ser súper emocionante. Estás en tu casa viendo la tele y que alguien desde la tele te diga, oye, Bartolo, no sé qué, no sé cuánto. Y debe de ser, no me lo puedo creer. Para ellos ha debido de ser, empatizando y poniéndote en su lugar, ha debido de ser un poco. Mira, así. Yo os comento, la primera parte de los primeros 5 programas. Aparecía la colaboración de nuestros mayores, se reducía, por decirlo de alguna manera, a colaborar en preguntas que ya les costaba, porque yo hablaba con ellos y ellos me hacían la grabación por vídeo, con lo cual hacía un esfuerzo y el que no, pues se apañaba con su hija, con su nieta o el vecino y me la enviaban. ¿Te ha llegado, Paco? ¿No te ha llegado? Bueno, al final era un entretenimiento que ellos tenían y demás. Pero bueno, nosotros también, a partir del quinto programa, sí, Lole, estuvimos hablando con Grego también, tuvimos una reunión y queríamos tener o darle más visibilidad a nuestros mayores. ¿Y cómo era esa visibilidad? Pues que participaran apareciendo más. Y dijimos, bueno, pues vamos a acercarnos a verlo, a conocerlo y que nos hagan una presentación de lo que es su centro, de lo que hacen, de las cosas y demás. Y esa parte, ¿verdad? A partir del quinto o sexto programa, pues también encontramos como, por parte de nuestros mayores, como que se sentía incluso, es que yo he ido a visitarlo a todas las pedanías nuestras, donde hiciera falta, y estar ahí una hora con ellos, cambiando impresiones, aunque luego la grabación fueran 2 minutos, pero el hecho de. Y esa parte, ya te he dicho que para mí ha sido una experiencia bestial, pero el estar con ellos y el verlo, y el agradecimiento que mostraban solamente, siempre se ha dicho sí. Que las personas mayores son muy agradecidas con poca cosa, pero es que de verdad, el agradecido soy yo, de verdad, con lo que han mostrado ellos. Y lo que nos han aportado, ¿no? Así que ya estoy haciendo más valoraciones. Sí. Y tú lo has dicho, empezaste las primeras
Además, María también empujaba y decía, pues esto, me han dicho... No, 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 pero que lo has dicho muy bien. Cuando empezaste así, como tú dices, pero luego ya cuando dijiste, mira María, lo vamos a hacer de otra manera, porque ya empezaste a salir... Fueron instrucciones de Grego y sobre todo de Lole, la jefa. Mi madre, que lo estaba viendo, me decía, Lole, me has dicho que había un programa de mayores y es una entrevista de un deportista. Digo, mamá, espérate que al final... A mí me llama gente, a mí me llama gente. Y entonces... lo metimos ahí, digo, hay que darle más, hay que darle más. Es que si nos ponemos a pensarlo, es un programa muy bonito, muy bonito, muy, muy cercano, muy, yo qué sé, es precioso. Ya, nos están llamando de muchas teles de por ahí fuera, extranjeras. Yo creo que la definición es un programa con sentimiento. Claro. Porque a lo mejor el que no lo vive o que se lo pones a uno fuera de esta circunstancia, y dice, pues mira que se han mojado poco para... lo han producido poco, podrían haber llevado allí a 7 cámaras a la... Pero es que era una situación también de dificultad, de alejamiento también con ellos, de no mezclarnos mucho, y entonces ha sido... Yo creo que es eso, es un programa de sentimientos. Ha sido una magnífica idea. Sí. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora para ambas partes, ¿no? Los deportistas siempre nos transmiten los principios, los valores del esfuerzo, ¿no?, del sacrificio, del trabajo en equipo, y nuestros mayores también, pues los que hemos tenido la suerte de tener a nuestros abuelos y de disfrutarlos y de que estén bien, con salud, nos han transmitido siempre lo mismo también, ¿no? Ellos han pasado momentos muy difíciles y nos han transmitido la importancia de pelear por nuestros sueños, de trabajar por aquello en lo que uno cree, de además ser siempre generoso, respetuoso, leal. Yo eso es lo que he aprendido de mis abuelos y de mis mayores, ¿no? Entonces, habéis conseguido, como decía Loles y también expresa María, tocar el corazón de todos los cartageneros a través de las experiencias, los testimonios de nuestros mayores. Y además, como siempre son tan prudentes, al principio les ha costado, ¿verdad? Es como que el calentamiento siempre cuesta, porque claro, los pillamos un poquito fríos, ¿no? Los pillamos en un momento en el que estaban tristes, en este momento pues se enfrentaban a una situación desconocida, donde además, si tú le quitas a nuestros mayores sus relaciones sociales, sus nietos, su familia, ¿qué hacen nuestros mayores? Bueno, los estábamos dejando muertos en vida y muchos de ellos lamentablemente también nos han dejado. Entonces creo que habéis conseguido transmitir la esencia de nuestros mayores y también de nuestros deportistas, de nuestros grandes deportistas, muchos de ellos, y lo habéis hecho sin perder la cercanía, la frescura, la espontaneidad que puede perderse por la televisión, porque a veces es verdad que... Yo estoy muy contenta con el resultado y os tengo que felicitar una vez más por ello. Muy bien, como estamos en la sección de preguntas, tanto uh-huh. de los mayores a nuestro invitado o de nuestro invitado a nuestros mayores, bueno, pues aquí tenemos a nuestra responsable de programación, que ya estaba haciendo sus preguntas, pero tiene alguna más preparada, y es el momento, Lole, de que... Yo no tengo ninguna preparada, que dispare. Lo que pasa que dispare. Se cree que tengo algo preparado. Me dijiste bueno, algo me dijiste de costura, yo, de costura. Claro, me dije, pregúntale algo, digo, pues que se vale a preguntar a María cómo se hace, no sé cuánto, pero no me acuerdo qué te dije. Pero bueno, ya que estamos y hablamos de medio de comunicación, ¿creéis, María, crees que a los mayores tanta información que han tenido sobre la pandemia... ¿Les ha asustado o ha sido beneficioso tanta información? ¿Cómo crees que en tu casa, estás viendo las noticias en la tele, a nuestros mayores les ha afectado? Asustarnos no nos asustamos nosotros por nada. Ya que no nos vamos a asustar por eso. Hombre, respeto a todo lo que ya está pasando y incertidumbre, todo eso lo sientes, sean mayores o sea como sea. Entonces, pero dentro de eso, los mayores, como dice la alcaldesa, que a todos nos adaptamos, todo lo vemos bien, yo qué sé, no nos asustamos por nada, vamos a ver lo que yo te digo. Y han estado muy, muy normales, muy, yo ya te digo, están en contacto con ellos totalmente, y han estado los primeros meses que hemos estado tan encerrados, entonces sí, porque ni las familiares podían venir, porque yo, mi hija estaba en Murcia y no podía ni siquiera venir a la casa, y así muchos hijos.
Entonces, en contacto pues, hemos estado con, pues, con la cosa informática, o bien con los ordenadores, viéndonos las caras, o bien con los teléfonos, y así, así pasamos los meses primeros. Luego ya, como también podíamos salir a comprar, o podíamos hacer, y sobre todo eso, en contacto con los teléfonos. Más o menos. El problema es de nuestros mayores que han estado solos. Eso. Yo creo, Loles. Yo creo que hay también diversidad en el en lo que son los mayores. Los mayores que a lo mejor estaban ya a lo mejor llamándose continuamente con los. Y hay algo a ver, algo. Bueno, algunos mayores que viven todavía pues en pareja, que tienen su pareja o que viven con parte de su familia, lo han llevado de otra manera. Pero esos mayores que sí que han tenido que afrontar esta pandemia solos en casa, ahí hemos tenido que conectar con ellos a través de la tecnología, ahí ha sido más complicado, que han, su comportamiento ha sido ejemplar y que le han echado, como siempre, mucho coraje y mucho valor a la situación. Yo creo que se nos partía más el alma a los demás, ¿no? La familia cuando conectabas con tus mayores y veías que no podías, no debías, lo decías tú, por no poner en peligro su salud. Ir a verles estaba prohibido, ¿no? Y esta situación tan dura, verles tan vulnerables, porque al final ve a nuestros mayores tan vulnerables, sobre todo si llevan una vida activa y de pronto pues ya en casa pues, te dicen, pues hija, ¿qué te voy a decir? Estoy aburrida, a mí me decían mucho, pues aburrimiento, con ganas de que esto termine, muchas ganas de veros, y ellos se emocionan y tú te emocionas. De ver cómo, cómo lo están pasando. No tiene nada que ver, pues, a lo mejor en nuestro caso, que a lo mejor estamos con nuestro marido, con nuestros hijos, que son todavía pequeños y que tenemos la vida dentro de casa. Sí, sí. Estamos activos, ¿no? Pero son cosas. Depende también, porque yo he estado sola completamente. Sí. El año pasado, en abril, cuando fue mi cumpleaños, mis nietas vinieron. Mi hija ni eso. A Murcia, no, en abril ni eso. Vinieron las chiquillas a la escalera, me trajeron la tarta, abuelita, apágala, pero con el abanico, apágala. Bueno, y sin entrar a la casa, pues apagué las velas y se fueron. Es decir, que ni darte un beso ni nada, es que si eres responsable no haces nada de eso. Que lo que hemos vivido ha sido muy duro. Claro, de todas formas. Ahora, bueno, por suerte. Echando la vista atrás, ¿no? Sí. Claro. Una vez superado, claro, o casi superado. Pues sí, hombre, al final hay que buscarla. Es duro porque es muy duro, pero la parte positiva de las cosas que todos lo tienen, aunque sea muy duro y sobre todo habrá muchas situaciones, habrá, ¿no? Porque yo creo que el que más, el que menos lo hemos pasado de cerca con alguien, que en momentos tan duros y dramáticos y que, bueno, pues por suerte lo vamos superando. Y se olvida. Sí. Ya, lo malo se olvida. Estamos deseando ya abrir los locales, como decía Paco, eso ya va a ser activar la los protocolos, ¿no? Y recuperar la actividad. Eso va a ser la locura, eso están deseando. Y a ti, Noé, te quería preguntar. He estado cuando hablaba con María, hablábamos de las asociaciones de mayores, el Albujón, el Algar, los nietos. Los mayores del casco antiguo, ¿notáis que están, saben? ¿Se reúnen o no tienen esa posibilidad que tienen las asociaciones de otros sitios? ¿Dónde? Es verdad que ellos se han reunido en diferentes locales, pero no tienen una sede y de hecho nos la han demandado mucho. Nos han pedido que por la Alameda de San Antón o por el paseo, en la zona propia del casco, ¿no? Intentar encontrar algún local, pero claro, es que también hay gran parte de la población que vive en el casco histórico y encontrar un local que reuniese las condiciones era un poco complicado, ¿no? Yo no haría diferenciaciones, al final el tratamiento que y la manera de comunicarnos con todos nuestros mayores de todo el municipio, sí, daba igual el barrio, la diputación, la zona en la que viviera, ha sido similar. Quizás lo han echado en falta antes de la pandemia o nos lo pedirán ahora después de la pandemia, porque están deseando eso, la lotería familiar, el baile. Claro, pero yo, a lo mejor yo pensaba fiestas, ¿no? Que siendo a lo mejor de barrio la gente se une más entre ellos y a lo mejor los mayores que viven en el casco son como más individual, o sea, son de su familia y viven menos unidos entre la gente del barrio, que parece que se conocen todos. No, yo creo que no, yo creo que no, bueno, yo no lo he notado, desde luego, no sé si María... Yo le he dicho a Lole antes, me lo ha preguntado y le he dicho antes a Lole que estuvimos buscando en un tiempo, estuvimos buscando un local, y ya desistimos también porque el del sector estación está bastante bien y está cerquita, y luego también tenemos los hogares de la IMAE,
porque ahí va mucha gente. Donde hay mucha actividad también. Y ahí hay también actividad, lo mismo que los clubes tenemos nosotros, bailes, manualidades, hay todo lo mismo que nosotros. Y quizás tienen más oferta, así que al final también tienen más oferta, más programación, que se diseña también para nuestros mayores. Yo no lo he notado. Si te dijera otra cosa, no, te mentiría. Ahora mismo no hace falta. Y luego es que, como pasa con el medio, ¿no?, con Telecartagena, que se centra en toda la información local de nuestro municipio, aquí es que me atrevería a decir a que va por calles, porque hay calles del centro donde hay mayor población, pero hay otras calles donde a lo mejor más gente joven. Al final la gente mayor busca en el centro su actividad, sus amigos, sus relaciones, ¿no? Y luego en los barrios pasa lo mismo. Yo de momento no lo he notado. No he notado esa necesidad porque creo que hay otros recursos, pero no, me ha dado una buena idea, ¿eh? No la descarto, no descarto pensarla. Bueno, como estaba ahí un tema muy interesante, lo he dejado ahí tranquilamente, pero bueno, continuamos con nuestra dinámica del programa. Precisamente vamos a recordar, y me gustaría que dieras tu paso a la pausa, María, que vamos a recordar de lunes a jueves, todos los días a las 10 de la mañana, nuestra sección, ¿no?, de No pierdas el ritmo. Pensaba que te iba a hacer ya hacer el deporte aquí delante. Pues casi. Pues si tenemos que hacerlo todo. O sea, bueno, quiero que des paso a la publicidad diciendo, pues eso, que vamos a recordar la sección de lunes a jueves. Venga. Así empieza. Mirando a dónde tiene que mirar. Por las mañanas, así empieza, así se da, o cuando tú lo estás presentando aquí los jueves, así se dice. Vamos a dar paso a la media hora de gimnasia que nos da Telecartagena, que estamos muy agradecidos a que nos estén poniendo de lunes a jueves esa media hora de deporte. Eso ha sido un acierto. Muchas gracias. De lunes a jueves, a las 10 de la mañana, ponte en forma con No pierdas el ritmo. Bueno, pues retomamos nuestra categoría mayores y bueno, yo creo que lo que vamos a ver ahora han sido uno de los momentos más emotivos de estos 5 o 6 meses, de estos más de 15 programas, que han sido los vídeos que hemos llamado sección vídeo sorpresa para nuestros deportistas, ¿no? Entonces han vivido momentos, como digo, muy emotivos, que los vamos a recordar y también seguramente pues nos recordarán esos momentos de emoción por parte de nuestros deportistas, que al final nos contagiaron, creo que a todos, incluso a los propios telespectadores. Vamos a verlo. Hola, cariño, soy la abuela Aurora. No te das idea de lo contenta que estoy y orgullosa de tener la nieta que tengo. Mira lo que has conseguido con tu esfuerzo. Estoy orgullosísima de ti. Hola, Tito. Madre mía. ¿Qué haces? Por Dios. Por Dios. Con las camisas en manga ancha. Que te quiero mucho. Hola, Paula. Decirte que te echamos muchísimo de menos, que te queremos mucho, que estamos muy orgullosas de ti, que lo llevas todo para adelante. Y verás como te recuperas pronto y vuelves a la competición. ¡Te queremos! Qué sorpresa, ¿no? Esto es lo último que tú te esperabas esta mañana. ¡Oh! Un fillo que es un tembro de almas, ¿eh? Un fillo que es de nosotros con nadie, ¿tú no sé? Porque formas parte de mi vida desde hace 61 años. Gracias a esos 61 años, que se han pasado volando, por cierto, que te conocí con pantalón corto. Hola, hijo. Nuestra conquista más grande ahora mismo. Cierto, cariño, cuántas ganas tenía de verte y poder abrazarte. Te deseo que tengas suerte y termines tu carrera con la ilusión que la empezaste. Que la gente te lo ha reconocido, que te quieren, que hay un dicho que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero tú lo eres. Te enviamos de Brasil fuerzas y nuestro amor.
Él se pone delante de la televisión a animaros y no ve mucho, pero a sus 94 años, él sabe que el número 18 eres tú. Así que nada, hacia adelante. Es mi... la yaya. Es mi abuela. Es mi madre. Brígida, ¿no? Estoy flipando, mi madre no hubiese hecho esto en la vida, que es muy vergonzosa. Qué barbaridad. Raúl y Amaya, con su camisa de mandarache. ¿Quién es? Uf, la superabuela. La superabuela Aurora. Qué mujer, qué mujer. Que no quieras tomaciones. Bueno, recordando otra vez estos momentos, lo estaba diciendo al principio, aunque no hemos centrado lógicamente en nuestros mayores en cuanto al contenido del programa y todo el formato, pero este apartado creo que también, bueno, ha sido muy bonito, muy emotivo, y de hecho así lo hemos vivido, y a mí también me creo que particularmente nos debe reconfortar el ver que nuestros deportistas también se han encontrado a gusto estando en ese programa, pero también, pues bueno, al final son personas como todos, y la emoción ante situaciones que se pueden o no esperar, pues que las manifiesten aquí, creo que también enriquece, ¿no? O le da sentido al porqué del programa, que aunque se llame categoría mayor, es un programa de eso, de sentimiento, como habéis comentado anteriormente, y para mí creo que es una de las secciones más bonitas y emotivas del programa. Yo creo que al principio pensó que iba... que era como una sorpresa en plan alegría, mira, que te haga... Y al final aquello era que yo decía, madre mía, qué congoja me daba cada vez que lo veía. Sufría un montón, ¿eh? Por cómo lo estaban pasando. Es que lo que estamos viendo, que es un conjunto. Es un programa que empezasteis como empezaréis, porque yo no sé cómo surgiría, pero que al final ha sido un conjunto de un programa muy, muy logrado y muy bonito. Y muy humano, y que llega a la gente, y en fin, y eso, ver ahí esa unión o ese contacto de los mayores, porque todos somos bastante mayores, los que salimos ahí somos todos bastante mayores, y todos los jóvenes, porque son todos jóvenes, pocos tenemos ahí mayores, todos son todos jóvenes, y con ese gusto que lo han hecho, yo estoy muy contenta. Nosotros estamos muy contentos. Yo hablo en nombre de los presidentes y las presidentas. Eso seguro que es así. Muy bien, María. Creo que nos queda un segundo bloque, Grego, de que no hemos puesto, ¿no? Pues si están. Bueno, pues me han dicho que hable algo de Noelia. De Noelia habría muchísimo que contar. No creo que tuviéramos tanto tiempo. Pero bueno, os voy a contar algo de ella de pequeña. De pequeña siempre ha sido una niña muy responsable. Siempre ha sido una niña estudiante. Un poco mandona con su hermana, la verdad. Pero como buena hermana mayor. Pero bueno, la verdad es que también ha sido protectora y también ha sido, la verdad es que, buena hija. Siempre hemos estado orgullosos. Algún susto sí, porque cuando se sacó el carnet de conducir, la verdad es que, pero bueno, broma aparte, ella tuvo muy claro siempre, desde un primer momento, qué es lo que ella quería ser. ¿Qué es lo que os puedo decir? Pues os puedo decir que realmente yo creo que ella va a superar este reto también, por supuesto. Lo va a hacer muy bien. Se va a dejar la piel, como dije el otro día, en esto. Y en definitiva, pues va a intentar conseguir para Cartagena todo lo máximo que pueda. Eso lo tengo clarísimo. Y bueno, pues poco más. La verdad es que... decir que para nosotros, para toda la familia, padre, abuelo, hermana, para nosotros es un orgullo, que la queremos muchísimo y que por supuesto que estamos al lado de ella y que estamos, vamos, para lo que haga falta, que nos tiene incondicionalmente. Bueno, un beso, te queremos. Un
Bueno, la figura de tu padre. Sí, no he querido hablar antes porque me estaba imaginando algo. Digo, ya verás, como al final nos van a hacer la misma encerrona que los deportistas. Ah, ¿qué? Pues a mí no me ha dicho nada, mi hija. No. Mi hija está bien en casa y no... Ya verás, ya. No, bueno, es verdad que... la suerte, ¿no?, de tener siempre una familia, una gran familia. Yo siempre lo digo, ¿no? He tenido la suerte de crecer, ¿eh?, con unos padres maravillosos, que todavía están sanos y están fuertes, y de los que he aprendido muchísimo. Mi padre lleva trabajando desde los 14 años, ¿eh?, con mi abuelo, con mi abuela, que era ya una mujer empoderada, ¿eh? María la conoce bien, y era una mujer pues muy avanzada a su tiempo, y siempre hemos vivido todos juntos. Bueno, yo recuerdo que hasta los 9 años no, porque vivía en el sector estación con mi tía Concha y mi tío Sederino, el hermano de mi abuela, que vivían en el mismo edificio, en la Avenida de América, pero luego ya en la comunión nos fuimos a vivir todos a la calle del Carmen, y era como el edificio de la que se avecina, por no decir lo de aquí no hay quien viva, porque algunas veces era como aquí no hay quien viva. Todo yendo de puertas, de casa en casa, pero sin llave, y con todos los primos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos. Entonces yo he pertenecido y he tenido la suerte de que he tenido una gran familia. Y es verdad que yo a mi padre se lo debo todo. Mi padre, mi madre es más discreta, ama de casa, siempre pendiente de que no nos faltara de nada, pero yo a mi padre se lo debo todo, ¿no? Y desde bien pequeñica nunca me he querido separar de mi padre. Fíjate, ¿me iba a la oficina? Me iba a la oficina, a la archivadora, a guardar papeles, a enredar por allí, pero bueno, yo le ayudaba. Mi hermana era más tranquila, ¿eh? Es verdad que yo era más mandona, no te has mentido, te ha dicho todo lo que te ha dicho, ¿verdad? Y el susto fue con un coche cuando me saqué el carnet, que por poco no lo empotro allí en la panadería, en la campana, en la calle Canales. Que lo recuerdo, saqué el carnet y mi padre tenía un 127 con el que iba de la... ¿Y qué iba? De la, los iba, dos, solo. Los dos. Me dijo, vamos a practicar aquí con... Pero él veía que te iba a empotrar, te decía... Y él iba de copiloto, echó al freno de mano, le tiró así rápido al freno de mano, porque por poco... Era muy duro el coche, era esos balantes, claro, muy duros y tal. Y, claro. Yo había estado en la autoescuela con un coche mucho más fácil de manejar. Bueno, que la suerte que siempre he dicho, ¿no?, de pertenecer a una gran familia, de que nos hayan transmitido todos los valores, esos principios que yo nunca voy a olvidar, y lo que lo he visto es muy vergonzoso. Ay, me pasa mucha vergüenza ahí para hablar. Bueno, y para no sabes lo que tuve que... Bueno, no sé si mi poder de persuasión, pero... Bueno, Paco, ya que me pues lo pide así... Porque eras tú, porque él... Dice, es no, puedo, que... no puedo negarme ante eso. De hecho, sí, luego él me mandó un audio... más largo, y dice, Paco, me he enrollado. Lo había pensado luego. Me he enrollado, saca, como ya vosotros veis los corces que tengáis que hacer, digo, no, Juan, está estupendo. Una posición, verdad, siempre muy discreta. Ellos siempre tienen una posición muy discreta, muy humilde, y es verdad que son los que me siguen manteniendo anclada, ¿no?, al terreno. Y yo soy lo que soy gracias a ellos. Y es verdad, las oportunidades me las han dado mis padres, mis abuelos. Y tengo una hermana estupenda, ¿eh?, estupenda, la mucho mejor que yo. La que tú eras tu mandona de ella. Mucho mejor que yo. Bueno, sí, bueno, porque se dejaba. Bueno, seguimos, a ver. Como me ha dicho Paco que os dejé una pregunta, pues os voy a dejar, le voy a dejar una pregunta a ella. Que me gustaría saber, de todos los retos que tiene por delante y de todas las cosas que tiene que intentar conseguir, ¿cuál sería el logro que más le gustaría a ella conseguir para Cartagena? A ver, por la época en la que me ha tocado vivir, porque es una época complicada, una situación que estamos saliendo de la pandemia, a mí me gustaría muchísimo en estos 2 años volver a recuperar, ¿no?, en Cartagena, gracias a que nos vacunemos todos, a que recuperemos las relaciones sociales, ¿no?, a que estemos libres de peligro, de contagio, de todo riesgo. Me gustaría apoyarme en todo el potencial, en toda la energía que yo veo en Cartagena, en toda la capacidad que tiene, proyectarla al mundo, porque es verdad que yo me lo creo, sé que tenemos muchas cosas buenas, y me gusta centrarme en eso, ¿no?, en lo bueno, ¿no? La pandemia nos ha enseñado a valorar también lo bueno. Yo no voy a recordar la pandemia por
por su dureza. La voy a recordar, por ejemplo, por la ola de solidaridad que se ha vivido en Cartagena y cómo nos hemos volcado todo para salir de esta crisis e incluso, pues, no me voy a atrever a decir reforzados, pero incluso, bueno, aprendiendo lo vulnerables que somos y efectivamente que la suerte que tenemos, ¿no?, de vivir en una tierra maravillosa donde tenemos buen clima, donde estamos cerca de nuestra familia, donde tenemos a nuestros amigos, donde tenemos la posibilidad de trabajar, de disfrutar, en fin, no, eso no siempre se tiene. Y el gran reto es ese, ¿no?, el de afrontar la recuperación económica, el de que todas las familias que han tenido una mala experiencia, que han tenido que cerrar sus negocios, que se han quedado sin trabajo, que han necesitado nuestra ayuda social en un momento determinado, que vuelvan a normalizar su situación, que tengan otra nueva oportunidad. Y luego, pues, de ahí en adelante, ¿no?, yo todos los trenes que pasen los voy a aprovechar. Esas son oportunidades que no voy a dejar pasar, ¿no? Pero es una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo lo que espero es tener acierto, seguir contando con el compromiso de todos los cartageneros, porque al final desde la institución lo importante es remar todos en la misma dirección y que estos dos años sean positivos, fructíferos y que tengamos mucho acierto. Eso es lo que yo espero. Bueno, Juan, seguro que te habrás dado por satisfecho en parte de lo que te ha contestado tu hija. Pues María, también teníamos para ti algo. Vamos a ver. Pues no me ha dicho ni media hoy la nena. Mira. Hola, mamá. Hola, cariño. Voy a hablar de ti. Y es difícil y fácil a la vez. Es fácil porque hay muchas cosas que decir. Y difícil porque hay muchas cosas que decir. No voy a descubrir a nadie que te conozca tus cualidades. Eres una persona trabajadora incansable, dispuesta siempre ante cualquier reto, organizadora, todoterreno y eficaz. Eres práctica y muy directa. No te gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Pero yo destacaría por encima de todo tu honestidad y lealtad. Son dos atributos que echamos mucho de menos en el día de hoy, en el mundo actual. Y tú los representas a la perfección. Y los que te conocemos lo sabemos. Gracias, hija. Hasta ahora he hablado de ti como persona. Y ahora voy a hablar de ti como madre y como abuela. Ahora ya. Eres una mujer cariñosísima. Entregas tu amor de manera incondicional y a manos llenas. Y bueno, y has criado a tus hijos, y no solamente a tus hijos, sino que también has estado presente en la vida y en la crianza de tu nieta, que te adora. Bastante. ¿Ves? Otra cualidad. Siempre tienes tiempo para todo y para todos. Mamá, como persona, te admiro. Como hija, te quiero. Gracias por todo. Gracias, cariño. Eres un ejemplo para mí. Tú sí que eres un ejemplo para mí. Ay, qué bonita eres, hija. Vale mucho. Espera. Ella me pone a mí así, pero ella vale mucho. Te van a lanzar una pregunta. A ver, mamá, la pregunta del millón. ¿De dónde sacas toda la energía que tienes para hacer todo lo que llevas a cabo? Y además con ese buen humor. ¿De dónde sacas esa energía? De dentro de mí, porque la llevo dentro y me gusta. Ay, hija mía, es que hemos tenido... No, eso ya lo has estado diciendo, pero dilo un poco más que se te escuche. No, pues... ¿De dónde saca esa energía, María? Pues no lo sé. Yo sé que yo me levanto por las mañanas y no me gusta decir lo que digo, pero lo voy a decir. Yo digo, dilo. Señor, ponme cosas en el camino, que yo no voy a decir a nada que no, de lo que tú me pongas en el camino. Y ya está. Y como me gusta, lo que ha dicho mi hija es verdad, a mí me gusta trabajar mucho por la gente, entregarme, darme, yo me gusta, es que se me nota, yo cualquiera que me conozca sabe cómo yo trajino y cómo yo funciono en todos los ámbitos donde me desenvuelvo. Y como disfruto yo, pues eso es bueno, hago disfrutar a los demás. Bueno, creo que nos quedaba algo más. A ver si... Hola, abuelita. Hola, Abu. Si hay algo que nos encanta es que nos invites a tu casa y nos hagas esas recetas buenísimas que tanto nos gustan. Nos referimos, por supuesto, a las migas. Esas migas que en cuanto caen cuatro gotas no las haces o porque sí. Incluso en pleno verano con su huevo frito por encima y todo. Y tu sangre encebollada. ¿Y qué decir de tu asadura bien fritica?
y tus filetes empanados nadie los hace como tú. Abu, eres una gran cocinera. Qué bonitas son, qué bonitas son. Gracias, muchas gracias. Paco. Bueno, aquí tu nieta está. Yo lo que sí te pido, bueno, no sé, Noelia también le gustaría ir y Lole no sé si la ha probado. Yo quiero comer la amiga. Yo quiero comer la amiga. Oye, probad. Yo cuando queréis, yo la escucha que hay. Yo no he probado nada. Mañana noche tengo ahí una parejica que es de un grupo que yo estoy en la iglesia y digo, subiros después de terminar, subiros los dos, que nos vamos a tomar una tapica y una cervecita. Mañana noche. Tengo una pieza allí buena que yo no tengo casa de campo ni tengo, pero tengo una casa que tengo una buena. Gregorio la conoce, Loles también. Y allí en la tele no nos dejan. Cuando, ¿dónde vais a grabar? ¿No iréis a casa de María? Digo, no, y no. Se apuntan. Porque es que, claro, casa de María, luego la tortilla, lo otro, y todos quieren ir. Yo me gusta, yo disfruto, ya te digo que disfruto. Y oye, eso que me llevo. Tú sabes lo bueno que es trabajar y además disfrutar. Eso es fantástico. Bueno, estamos llegando al final de este programa especial de categoría mayores. Creo que ahora toca, aunque bueno, yo lo haré ahora también en la parte final, los agradecimientos, que estoy muy agradecido a muchas cosas y quiero que no se me olvide nada. Pero bueno, un poco terminar en la parte como empezamos el 4 de febrero, pues retomar ahora o lanzar esa pregunta a nuestra alcaldesa, a la responsable de programación también. ¿Hacia dónde puede ir, digamos, esta iniciativa que empezó con categorías mayores? ¿Siga o no este formato? Sino el tema de nuestros mayores también de cara a septiembre o cuando empiece el nuevo curso. ¿Hay perspectivas de apertura del centro de mayores? ¿Esta colaboración que ha tenido Telecartagena con el Ayuntamiento de Cartagena directamente hacia el sector nuestro de la tercera edad? Bueno, ese nacimiento que ocurrió en febrero, ¿hacia dónde puede ir? Bueno, yo creo que no nos van a permitir que esto tenga punto y final. Pues yo no me atrevo a decir que categoría bueno, mayores tenga punto y final. O buscar otra cosa, no. Decir... Sí, seguro digamos, que se puede adaptar, pero seguro que es un contenido exclusivo para nuestros mayores, para la familia, para la buena conexión que habéis encontrado también, ¿no? con personas a las que admiramos, sobre todo en el ámbito deportivo, pero a lo mejor también en otro momento pues, puede ser del ámbito de la cultura, sí, del ámbito social, esos líderes que hay, influencers incluso, ¿no? Como dicen ahora los jóvenes, en nuestro municipio, de los que aprender muchísimo, y creo que es una buena experiencia también para mantenerlos activos con este programa, con todo tipo de entretenimiento, con el deporte, con todas las ideas que tenéis. Yo creo que debería de continuar y efectivamente pues que ya lo tomen como algo complementario en lugar de sustitutivo, ¿no? Durante la pandemia ha sido sustitutivo a su agenda social, a sus relaciones. Ahora ya conforme vayamos recuperando la normalidad, ellos también están vacunados con los protocolos y planes de contingencia que se han diseñado específicamente por parte de la concejalía para cada local social, pues habrá que mantener unas pautas en donde se siga manteniendo la seguridad y que no haya riesgo de contagio, pero yo creo que los mayores ahora mismo lo quieren todo, quieren la actividad en su centro y quieren que se recupere esa actividad y esas relaciones con sus compañeros, con sus amigos, pero tampoco quieren perder este programa. No, incluso se puede llevar allí, a los centros de y algo habrá que hacer allí, claro, igual que ya conozcan incluso al personaje. Claro, igual que en vivo, ¿no? Claro, y que le pregunten allí en directo. Puede ser interesante que lo tenga. Ahora estamos en. Yo frente a frente. Decía también antes a Loles que en cuanto empiecen a abrir los clubes, están todos preparados para hacerse, para que Telecartagena se ponga en la televisión, en el club. Y se empiecen a programar cosas de estas allí a la gente por las tardes. Eso es la ideica vuestra, porque vayan saliendo. Y yo creo que van a salir muy buenos fichajes. Claro, nosotros van a salir muy buenos fichajes. La aprobación de la alcaldesa la tenemos para lo que pues queramos. Eso estamos seguros de que... Sí, lo que nos diga, ahí estaremos. Cada uno que aporte su granito de arena, ¿verdad? Yo estoy en servicios sociales y en deporte. Esto ha sido un descubrimiento, que yo te lo digo de verdad, que
que ha sido, y tú, para qué decirte. Se va a convertir en el Antonio Hidalgo de aquí de Cartagena. Descubrimiento que ha sido. Paco ya es famoso, yo me gusta muchísimo. Juan y medio. Ya verás que dentro de poco lo vemos cocinando con ellos, haciendo el deporte, porque no lo han dejado de estar en contacto con ellos, pero yo que vivo muy cerquita de Paco, allí en el barrio. En el barrio, allá arriba. Te puedo asegurar que se lo nos lo quitan de las manos, se lo disputan. Bueno. Yo estoy muy satisfecha del descubrimiento que yo he tenido con Paco, con el contacto que hemos tenido. Yo estoy muy contenta y quiero agradecérselo todo el desvelo que ha tenido con todos los públicos, todos los presidentes, y estoy, ya verás cuando empecemos a funcionar, que tiene que ir, que vamos, eso están todos, me lo dicen. Bueno, ahora que has dicho de agradecer, pues como he dicho anteriormente, y si queréis decir algo a alguno de vosotros para despedir o algún tipo de mensaje, que ya la propia alcaldesa lo está diciendo, sí, en cuanto a las perspectivas reales y de esperanzas reales de empezar a retomar sobre todo la actividad otra vez en los centros de personas mayores, pues me gustaría agradecer a mucha gente, en primer lugar a nuestro ayuntamiento, por hacer posible que este programa llegue a muchos hogares, no solamente a las personas mayores, sino a muchos hogares que han podido verlo y seguramente sacar una lección muy positiva de ello. A todos los centros de personas mayores que han colaborado de una manera totalmente desinteresada, es más, hasta con una ganas y atención, en este caso con la petición que yo le hacía para poder enviar los mensajes y hacer las grabaciones, por supuesto a la federación y a su presidenta, que desde el primer momento, bueno, yo la he ido conociendo poco a poco, y es cierto pues todo lo que ha dicho tu hija y demás, porque es cierto y lo he podido vivir, y que te has desvivido para estar al pie de cualquier cosa, Paco, lo que necesites, tengo que llamar a este, tengo que hacer lo otro. Agradecerte personalmente, María, tu colaboración, porque hemos hecho un equipo muy, muy chulo, muy bonito, ¿verdad? Del primer día que fui a verte allí a tu casa y demás. Loles, a Tele Cartagena, que ha sido pues una piedra angular para que esto dé visibilidad y que pueda tener, porque al final las cosas hay que se suele decir, no venderlas, pero sí darle visibilidad de las cosas que se hacen. Igual que se hablan de las cosas que no se hacen a lo mejor bien, pues de unas cosas que hemos intentado hacerlo modestamente de la mejor manera posible para tener un programa, no sé si llamarlo de entretenimiento, que también, pero bueno, un programa que gustara y que sobre todo diera visibilidad y participación a nuestros mayores, y lo hemos conseguido. Y bueno, por supuesto a los dos cracks de la técnica, sobre todo a Grego, muchas gracias Grego, muy agradecido, hemos hecho un equipazo también. Carlos, nuestro colaborador también del Fútbol Club Cartagena, al Fútbol Club Cartagena, a Zona Business, y bueno, y yo no sé a quién más decir, sino estar muy agradecido a todos, y no quería despedirme, por lo menos de esta temporada, sin hacer este tipo de agradecimiento. Y si queréis que el programa ya se cierre así, o queréis anotar cualquier cosa, como habéis hecho, pues decir lo que queráis decir, la alcaldesa, María, Lole. Lo he dicho antes, pero agradecerle a Noelia, por supuesto, su entusiasmo que pone en atendernos, en darnos pues, prácticamente todo lo que pedimos el ayuntamiento, estamos muy agradecidos. Y sobre todo quería decir en nombre de los presidentes, darles las gracias a ellos también, por supuesto, porque por la colaboración que han tenido y por siempre están dispuestos, y yo eso se los agradezco para que públicamente. Y sobre todo a los deportistas. Los deportistas a mí me habría gustado personalmente haberlos felicitado. Y así va a ser una forma de darles las gracias de corazón, porque lo han hecho con ese... Pues ahí tiene esa cámara, te puede dirigir a decírselo a ellos. Pues con esa sencillez, con ese cariño, con esa alegría que lo han hecho, ese dato que han tenido con los presidentes, a mí eso me emocionaba. Yo me he visto los programas, se lo he dicho antes a Lole, doy tres veces, yo me siento y me lo veo con ellos. Así que darle las gracias a los deportistas, que yo cuando terminaba el programa decía, yo me gustaría darle las gracias ahora, pero claro, no puedo llamarlo. Y qué decir a Lole también, a ti ya te lo he dicho muchas veces. Sí, a mí déjame ya. A Lole y a Tele Cartagena, sabe Lole que yo estoy contentísima, y le transmito también
Es nuestra mejor comercial. Las gracias de los presidentes. No, no, pero los quiero hacer hincapié en ello, porque ellos me lo dicen mucho, ¿eh? María, tú, ya que nosotros no podemos, tú dale las gracias, que estamos muy agradecidos, muy contentos del programa como ha salido. Así que muchas gracias a todos. Bueno, quiero dar fe, y lo voy a decir, de que, bueno, pues ha sido un programa con su pequeño formato preparado, pero que distendido totalmente, sin ningún tipo de programación de intervenir uno y otro, sino que aquí aleatoriamente ha intervenido y se ha dicho lo que cada uno ha querido decir, que será el objetivo también, para darle esa normalidad y sobre todo naturalidad. Y bueno, pues también ahora en esta despedida vamos a poner unos vídeos de nuestros mayores que precisamente han hecho su propia valoración de lo que para ellos ha supuesto el colaborar y participar en categoría mayores. Sin nada más, bueno, nos despedimos y nos vemos en Telecartagena, en categoría mayores o en lo próximo que creamos conveniente. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Buenos días. Soy la presidenta de Virgen de la Caridad. Me han encantado los programas que han hecho, pero me gustaría que siguieran haciendo para los mayores cosas así. Desde Valle de Hispanoamérica queremos expresar nuestro reconocimiento a todos los que habéis hecho posible el programa categoría de mayores, bien por los jóvenes con mucha experiencia. Muchas gracias. Hola Paco, en primer lugar quería darte las gracias por haber hecho este gran programa de mayores, porque nos ha servido de mucha experiencia. También quería decirte que si es posible, cuando entreguemos los trofeos de campeonato municipal de Petanca, a invitarte para esa entrega, que es muy bonita. Así que nos has dado con este curso que nos has dado para conocernos a todos, y que tengamos cada una de una oportunidad para explicarnos cada uno sus actividades y sus cosas. De todas formas, muchísimas gracias a ti y a Servicios Sociales, que son los promotores de todas estas cosas. Muchas gracias y hasta la próxima. Soy Aurelio, de aquí del Club de la Tercera Edad del Albujón. Felicitaros a todos los compañeros que hemos estado y hemos formado parte del grupo. Bueno, y en especial a Paco, que creo que ha hecho un buen trabajo, y ya he tenido también el placer de colaborar en el otro vídeo, y espero que lo de la pandemia pase y sigamos trabajando con más amplitud. Un saludo. El Club de Mayores del Pueblo de Santana os damos las gracias por los buenos momentos que hemos pasado en vuestra compañía en el transcurso de esta pandemia. Felicidades por el programa y feliz verano para todos. Hola Paco, un cordial saludo y quiero darte las gracias por la entrevista que me hiciste, que la verdad que fue, para mí fue un placer conocerte. Un abrazo. Buenas tardes. Como ya casi todos me conocen, soy Francisco Cabas, presidente del Club de Personas Mayores de la Alforja. En primer lugar, quiero agradecer a Paco su gran labor por llevar a cabo este proyecto con la participación de los presidentes y directivos de clubes de mayores de la región de Cartagena. La participación de tantos deportistas de alta élite, todos pertenecientes a nuestros clubes de deportes de la región. Quiero agradecer a nuestra alcaldesa Noelia Arroyo y a nuestra concejala de Asuntos Sociales, a nuestra presidenta del Club Federal María, a todo el equipo de Asuntos Sociales por la labor que desempeñan con toda la sociedad de personas mayores.
Por favor, necesitamos empezar a darle vida a los clubs de la tercera edad. Está muy deprimida. Gracias por todo y un saludo. Hasta luego. Soy Lide, la presidenta de la tercera edad de Molino Mazabal. Te mando mi más sincera felicitación por el programa y por tu colaboración. Nos has hecho pasar unos ratos muy buenos. Espero que tengas buenas ideas pronto y sigue adelante, que tú vales mucho. Muy buenas, soy José Romero, presidente del Club Tercera Edad de Cantera. Y quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho volar el programa Categorías Mayores. Ha sido muy interesante y entretenido. Con todo esto que estamos pasando, nos ha servido para distraernos y salir de esta rutina. Dándole las gracias a todos, nos vemos pronto, un abrazo. Hola, soy Antonio, el presidente del Club de Tercera Edad de Llano Real. El programa me ha parecido muy interesante, porque así nos da a conocer a los clubes de la tercera edad y las actividades que hacemos. Y sin más, muchas gracias, un saludo y hasta pronto. ¿Ya? Ya. Soy el presidente del Club de Personas Mayores de San Ginés. El presidente y su directiva están muy orgullosos del programa de mayores con el deporte, el cual nos ha hecho pasar ratos muy buenos y es una cosa muy interesante. La puntuación que le damos es un 10, porque no hay más grande. Así que todos los años lo puedan hacer y muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quería decir, darle las gracias a Paco Sánchez por haber tenido la amabilidad de haber venido a grabar a la asociación, que de verdad que vi cosas muy positivas y a la misma vez que, en fin, que se enterarán de las manualidades y de las cosas que tenemos nosotros aquí también en nuestra asociación. Entonces quería decir que es una lástima que, por supuesto, los socios que tenían que haber estado no pudieron estar, pero dentro de eso lo vi bastante, bastante positivo. Entonces, muchas gracias, y si alguno quiere venir a conocer la asociación, yo como presidente lo invito el día que quiera y a la hora que quiera. Paco, muchas gracias por todo. Y un saludo para todos aquellos que hicieron posible que se hiciera esta grabación en todos los clubes.